libre. Seguimos aquí en la sede antigua del Senado en Chicotenca y tenemos a un grupo de maravillosas personas que vienen desde Brasil a este encuentro hemisférico, el número 11 de los encuentros hemisféricos de performance y política que está ocurriendo desde el domingo pasado en la Ciudad de México. Y es una felicidad recibir a nuestros hermanos del Brasil, porque sabemos que están sufriendo, que están pasando por un durísimo momento de reinstalación del neoliberalismo. Se está apagando. No me están oyendo, así que va otra vez. Ahora sí. ¿Alguien no está oyendo? 1, 2, ay, ahora sí yo me escucho a mí misma. Así es. O sea que, muchachos, vamos a hacer rewind. Volteamos para allá y 1, 2, 3. ¡Lula libre! Estamos aquí de nuevo en esta sede del antiguo Senado de Chicotenca. No sabemos por qué extraña razón hace un momento pasó algo que creo que fue una falla del edificio. Nosotros estábamos ya aquí, pero tuvimos que regresar, fuimos a una especie de dimensión desconocida, pero ya estamos de nuevo y aprovechamos para decir que muy pronto tiene que haber justicia en Brasil. Este es un grupo de artistas de performance brasileño que están en este encuentro hemisférico de performance y política, organizado por la Universidad de Nueva York, por la UNAM, por Ex Teresa, o sea, la Secretaría de Cultura del país, y por la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La Secretaría de Cultura, pues, de la Ciudad de México. Es muy importante para nosotras en México conocer lo que está pasando en Brasil y sobre todo que nos lo platiquen artistas del performance que son los que finalmente están enfrentando en este momento a partir del arte la locura de la reinstalación de un neoliberalismo cuasi fascista, si no es que fascista en Brasil. Se llama Erro Grupo. Es conocido en Brasil por el intervencionismo urbano multidisciplinario que han desarrollado desde el 2001, Odisea 2001. El grupo desarrolla teatro urbano e intervenciones urbanas que abordan el riesgo, el disenso y el desempeño periférico, insertando el arte en la vida cotidiana como práctica política. Así que les damos muy la bienvenida a Pedro, a Michel, a Luis, a Luana y a Sara. Muchas gracias, Grupo Erro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Susan, y todo su equipo. La verdad, todas las personas de UNAM, ayer estábamos en la calle. Tengo que agradecer a todas las personas que estuvieron ahí en nuestra performance, que serían lo que tuvimos de contacto con el pueblo mexicano en Madero. Fue muy importante para nosotros tener esta experiencia de contacto con la calle, el pueblo que está ahí, más allá de la universidad, del teatro, ¿no? Para nosotros nuestro trabajo solo empieza cuando hay contacto con las personas de la calle. Ahí comienza. Sí. Bueno, si se sienten cómodos hablando en español, háganlo en español. Y si quieren hablar en portugués, también, ¿eh? Como ustedes se sientan más felices. Sí. A ver, Pedro, ya que nos dices esto, ¿cómo sentiste, cómo fue para ti? Oh, se me apagó. ¿Cómo fue para ti ya no se escucha? ¿Cómo fue para ti la
la vibra del pueblo mexicano? ¿Cómo sientes a este pueblo? Así en este pequeño momento que te reuniste con la gente, ¿cómo sientes? Pues yo no. Sí. ¿Cómo sientes la energía de en este momento en México? Lo que sentimos ayer era que tenían ganas de hablar, pero tuvimos algunas personas que hablaron con mucho equilibrio con los actores, pero lo que pienso es que la gente parece estar acostumbrándose de hablar alto. Quizás México tuvo un periodo de 10 años atrás, antes de este año. Fueron solo 100. Sí, 100. Que quizás la gente pierde el poder de hablar o piensa que no hay importancia de hablar. Entonces ayer en una apuesta de 2 horas vimos que la gente quería hablar, pero algunos tuvieron la coraje, la valentía de hablar, pero muchas personas vías que querían hablar pero no tenían este poder que un gobierno represor de 100 años puede sacar de la gente. La gente va a pensar que la voz de ellos no tiene importancia, pero nuestro trabajo solo existe si la gente está junto, si la gente participa. Entonces ayer, despacito, la gente fue percibiendo que podría hablar tranquilamente, con libertad, tenían poder. La voz de ellos cambia la escena, nuestra escena. Eu só queria complementar, concordo com o que o Pedro falou, mas também porque eu senti muita solidariedade. E como é a primeira vez que a gente vem ao México, a gente não sabia muito o que esperar. E como o Pedro falou, a gente depende da participação das pessoas. E nesse período ali de quase 2 horas que a gente ficou na rua atuando e convidando e interagindo com os transeuntes que estavam passando na Avenida Madero, eu pude sentir essa força solidária mesmo, não só da necessidade de falar, mas de participar daquilo que a gente estava propondo, de aceitar a nossa proposta e se engajar. Algo que a gente tinha um pouco de dúvidas de como seria, né? Porque a gente, essa performance foi a primeira vez que a gente realizou e foi aqui. A gente não, já tinha realizado semelhantes no Brasil, mas a gente sabe que há diferença, mas também há muita semelhança, e eu acho que é por esse caminho que a gente consegue caminhar junto, né? Sim, eu ia dizer exatamente o que o... Não exatamente, mas concordando também que essas semelhanças entre o Brasil e o México, eu achei que o povo é muito acolhedor, tem uma mágica presente no ar, algo que a gente não consegue explicar muitas vezes. E é um povo também muito explorado. E pela primeira vez aqui no México, para nós está sendo uma grande satisfação estarmos aqui. E justamente nesse encontro de coisas comuns que nos fazem nos olhar, né? A gente consegue se olhar. Claro. Bueno, digamos que nos podrían decir así brevemente cómo es su trabajo, cómo hacen ustedes su intervención artística en la vida social y política. Bom, o nosso trabalho ele se desenvolve no espaço público a partir de observar esse espaço e realmente deixar que esse espaço nos atravesse. Então, que as questões sociais e políticas, as temáticas sociais e políticas que han sido invisibilizadas se exacerbam no espaço público, e isso é o que tratamos de incorporar a nosso trabalho. O objetivo de gerar uma participação. Como nuestro objetivo es generar la participación y que la gente se involucre, trabajamos utilizando técnicas de teatro invisible de Augusto Boal. Senador. Fue senador. Diputado.
Sí, y también diputado. También fue diputado por la ciudad de Río de Janeiro. Teatro legislativo, sí. 19 leyes. Sí, él logró que se promulgaran 19 leyes en el teatro legislativo. Y además del teatro invisible de Boal, tratamos de crear situaciones, porque a partir de la idea de situación, la gente puede integrarse y nuestro trabajo se vuelve más fenomenológico. Se abre para incorporar experiencias actuales y de nuestro contacto, para ya no tener una relación jerárquica con el público, porque esa era la situación que había antes, ¿no? Como que... ¿Cómo se coloca una situación que va a ocurrir ahí? Porque ahí está el teatro de la vida. Pero el teatro de la vida está ocurriendo sin posibilidad de aprenderlo porque está ocurriendo. ¿Cómo hacen ustedes o construyen esa posibilidad de que en ese espacio va a ocurrir algo que no es necesariamente la vida cotidiana, pero que va a surgir de la vida cotidiana? Es importante decir que cuando... Es importante decir que este grupo ya tiene 18 años y en un principio íbamos a la calle, observábamos la calle y después regresábamos a una sala. Y por ahí del 2005 como hasta el 2007 nos dimos cuenta que todo nuestro trabajo se debía desarrollar en la calle. Así que la situación no es una situación únicamente de la obra ya final, ¿no? Ya cuando llegamos a presentar. Más son diversas situaciones que vivenciamos, que experimentamos en la calle junto con la gente y así se va creando la obra. Eso en el 2007 a través de diversos ejercicios de observación, observación flotante, observación invisible, participativa. Fue así que nos dimos cuenta que el trabajo tenía que suceder en la calle, pero desde el principio, con la gente contándonos cosas y cosas importantes para las otras personas y así podíamos nosotros partir para crear una situación. No es que llegamos con una situación final que invade la calle. No, es al revés. Es la calle que invade la situación del grupo. El grupo se permite ser invadido para después dialogar, invadir, ocupar, conversar con la gente. Sería entonces una creación instantánea y colectiva. Sí, pensamos... Sí, y lo que creemos es que es la calle la que nos ayuda a crear y crea junto con nosotros. Cuando una persona nos dice, ay, mira, la última obra que ustedes hicieron, ustedes platicaron sobre un líder que llegaba a salvar, pero no llegó. Y nos dice, entonces, ¿por qué no nos cuentan algo de la deuda pública o de la gente que se va adeudando en el sistema capitalista neoliberal? Liberal, porque y ahí nos damos cuenta que ese es un tema que les importa a las personas. Y hay otra característica importante en nuestro trabajo, que es el descenso. No siempre en nuestra obra hay un universo que busca un acuerdo en común, sino que a veces nada más planteamos temáticas sin saber la respuesta, pero es importante saber qué preguntas plantear. Y precisamente la calle es un espacio de excelencia que solemos considerar democrático, aun cuando nos engañamos muchas veces, porque la rúa, la calle, también tiene sus propietarios, sus dueños, tiene sus reglas y no todo el mundo puede ocupar necesariamente el mismo espacio en una calle. Son varios temas, varias capas, tanto sociales como políticas, que le dan cuerpo al espectáculo. ¿Cómo hace un grupo de artistas como ustedes en un momento de tanta represión con Bolsonaro, con esta realidad que les ha caído encima como una especie de plaga? Y que sabemos que cuando ocurre esto, pues es cuando más se necesita este arte del performance y de la acción callejera, pero es cuando es más perseguido, cuando tiene que ser más agudo, cuando tiene que ser más brillante y quizás hasta más difícil de encontrar las maneras de
las argucias para que sea oculto y a la vez sea presente. Pero ¿cómo hacen, cómo están viviendo ustedes Brasil en este momento? Nuestro grupo ha sobrevivido hasta este momento solamente porque tuvimos los dos periodos de Lula y el periodo y medio con Dilma, cuando teníamos muchos recursos federales para llevar a cabo teatro experimental de calle. En este momento nos estamos enfrentando a la extinción, yo creo que desde hace 2 años. Y no solamente me refiero a la extinción de poder interpretar en la calle, sino que se llama también extinción financiera y el tremendo prejuicio para los artistas de la calle o para el arte que nosotros realizamos, arte con el cuerpo, una persecución cada vez mayor y cada vez resulta más difícil para nuestro grupo que lleva 18 años y que ha recurrido a una gran gama de estrategias de supervivencia que logramos heredar de la gente que ha sobrevivido en las calles, ¿no? Por desplazamientos o la invisibilidad, la ocupación de otros espacios, o el hecho de saber salir y regresar al mismo, a un lugar sin haber salido de ese lugar. Es como esa sabiduría de la calle que nos ha funcionado políticamente para no morir. Y yo quería acotar que tal vez el principal cambio desde este golpe en Brasil, cuando se extinguió también el Ministerio de Cultura, nos encontramos en una situación en la que dormimos menos, porque debemos trabajar con otras cosas. Y es un momento urgente para la creación y para tratar de ser contundentes en nuestras creaciones artísticas para que sucedan. Así que si antes nos sentíamos más tranquilos para la creatividad de nuestro grupo, para realmente pensar en el lenguaje que íbamos a emplear y llegarle a la gente, ahora lo estamos tratando de hacer solamente en el tiempo que sobra, porque cada uno de nosotros tiene un empleo paralelo y tenemos mucho miedo. Hay mucho miedo, sentimos temor de, no sé, de que alguien pueda atentar contra nuestra vida incluso. Realmente la ola conservadora es inmensa y no es que estemos hablando únicamente de que aumentó la vigilancia, sino que sí, hay represión autoritaria de la policía, pero hay también una ciudadanía que ha incorporado ese conservadurismo, esa forma de ser, y la gente, la sociedad ahora se siente en la libertad de pisar la libertad de los demás. Y quería agregar que en lo personal, y creo que ya hemos platicado sobre el tema, regresando a su pregunta inicial de cómo le hacemos, creo que no sabemos todavía cómo, pero creo que es necesario. Estamos, sí, de acuerdo que es importante y que es necesario, claro, encontrar esos medios o esas estrategias, como dijo Pedro. Creo que no existe una fórmula. Pero sí sabemos que no podemos retroceder, que no lo podemos abandonar, que es urgente y que cada vez es más urgente, lo cual tiene que ver con lo que dijo Luana. Claro que dormimos menos porque necesitamos actuar, porque hay urgencia. Y así como un grupo de... Y sí, como grupo de teatro de la calle, como dijo Pedro, solemos depender de recursos que no son los recursos monetarios de la calle. Nuestro trabajo en la calle es completamente gratuito. No es que pidamos dinero ni siquiera en la calle. Por eso, para nuestra subsistencia, sí necesitamos recursos gubernamentales. Y en este momento, con este gobierno, no hay salida. Lo cual se vincula a la idea que nos estamos declarando incluso en bancarrota. Es una era sumamente triste. Eso es lo que yo les quería preguntar. Digamos, en las dictaduras anteriores, en Argentina o en Brasil, en Uruguay, las estrategias del artista tenían que ser extremas para no ponerse en riesgo, pero a la vez decir algo o hacer algo, porque se vuelve ese camino difícil, ¿no? Y recuerdo artistas como Leo Maslía en Uruguay o muchos en Argentina que lograban hacer cosas con mucha estrategia, ¿no? Es el momento de tener una gran estrategia. Pero hay una pregunta más política que les quiero yo hacer, más que artística,
Porque aquí se escucha mucho que la gente que votó por Bolsonaro es a la gente que Lula ayudó. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Yo pienso que se han intensificado las obras de los evangélicos en Brasil y eso fue brutal. Y ha tenido incidencia directa en la gente con un nivel cultural inferior o que tiene situaciones más desfavorables y siempre apelando al tema de la fe. Hay ciertas normas extremadamente conservadoras, pero que fueron una gran inversión de energía y gracias a eso llegaron a la gente. Y si se dan cuenta, en Brasil hay un ejército evangélico enorme y toda esa gente es la que más se benefició en su momento del gobierno de Lula. Lamentablemente, los medios, bueno, porque el golpe en Brasil fue un golpe mediático, porque la televisión en Brasil está sumamente presente en los hogares de los brasileños y hay un monopolio de la comunicación ejercido por la Red Globo. Por eso podemos decir que se juntaron los intereses de las personas más ricas y más corruptas de Brasil para poder propagar, difundir y manipular a la gente más sencilla. Realmente existe un aparato de las redes sociales también, además de lo que acaba de decir Luana. Y en una guerra como en la que estamos viviendo, ya la vimos en México, hay guerras constantes entre los pueblos, y es importante darse cuenta cuando uno pierde una batalla. Perdimos la batalla. Y en 2016, por ejemplo, las calles empezaron a ser dominadas por el neofascismo y la izquierda fue perdiendo territorio político importante, que es el de la calle. Ahorita estamos tratando de recuperar. Ayer hubo una huelga general en Brasil. El día 14 de junio, todas las calles se detuvieron, la gente salió a la calle para manifestarse en contra del gobierno. Y ahora como que las cosas se están invirtiendo y hay una fuerte oposición, Jesús. Estamos en las calles, estamos luchando, batallando para ganar la guerra. Sí, perdimos una batalla, asumimos la derrota, perdimos la base, sí, durante un momento. Pero ahora hay que recuperar el territorio, precisamente el territorio de la calle, porque es nuestro territorio de lucha de base, nuestro primer territorio. Y por más que los medios en Brasil también traten de manipular lo que sucede en las calles, este movimiento colectivo no se va a estancar. Ahorita estamos aquí lejos en México, pero ayer hubo huelga general en Brasil y le pudimos darle seguimiento a través de las redes sociales. Y fue hermoso ver este cuerpo colectivo insurgente en las calles. Y tiene voz. Realmente no sabemos exactamente cuáles serán los próximos capítulos de esa fuerza. Pero es una lucha que va a tener algún tipo de reverberación. Yo siempre he tratado de ser positiva en ese sentido para respirar y seguir caminando. Y sí, la elección de Bolsonaro es un reflejo de situaciones pasadas, desde la reelección de Dilma, en la que hubo una gran resistencia por parte de la derecha en Brasil. Eso principalmente dirigido por Aécio Neves, que fue el candidato, y que ellos no aceptaron los resultados de las elecciones. Y creo que sí vale la pena hablar de Lula, pero también hablar de Dilma, porque a ella le hicieron el golpe. Y por ciertas desavenencias con el Poder Judicial empezó a abrirle las puertas, no necesariamente le abrió las puertas a Bolsonaro, pero como que destaparon la
la alcantarilla para que salieran las ratas, y así lo que sobreviviera iba a llegar al poder. En este caso fue Bolsonaro. Así que yo creo que hoy en día ganar o no una elección no es, o por lo menos en estas últimas elecciones, el tema no era de ese momento, sino que era anterior. Venía desde el golpe inconstitucional que removió a Lula y también el encarcelamiento de Lula. Así que la elección de Bolsonaro es un elemento adicional en todo este escenario que, como ya mencionó Pedro, mi punto de vista es que durante el gobierno de Lula se perdió aquella relación con la calle, con las movilizaciones sociales, y como que nos volvimos más pacíficos, ¿no? Y eso no está tan mal, porque lo que sí es que ahora que se revirtió la situación, como que nos tardamos tal vez un poquito en movilizarnos, pero ya lo estamos haciendo a partir de la elección de Bolsonaro. Y como que yo creo que la elección de Bolsonaro encendió esta llama, volvió a sacar a la gente a la calle para protestar y para que los movimientos sociales cobraran fuerza nuevamente. De verdad, nosotras estamos viviendo, bueno, cada país vive su situación particular, pero creo que hay una generalidad que la izquierda tiene las calles y cuando pierde sale a las calles, y la derecha tiene los medios y cuando pierde usa los medios y arrasa con los medios también, ¿no?, para ganar. Nosotros estamos viviendo ahorita en México algo semejante. La derecha está golpeando con sus medios, porque obviamente hay medios que están de neutrales o del otro lado, pero está golpeando todo lo que puede con sus medios, pues es lo único que le queda, y lo van a usar, y es una guerra igualmente violenta que la contraria, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante escucharlos, porque justamente yo creo que lo que consigue el uso, digamos, de la derecha de los medios, o lo que intenta, es dividir ya sea a una sociedad en una situación o en la otra, y que entonces ese es el gran riesgo, ¿no? Por ejemplo, en México pues tenemos que lograr brincar la trampa de la división entre nosotros para poder realmente hacer el cambio que México necesita. Pero ustedes vivieron pues ese momento extraordinario del triunfo de Lula, que llevó tantos años para ese pueblo, y de repente esta regresión que parece como una especie de boomerang que viene y regresa con odio, regresa con una gran, como una gran venganza, ¿no? Ah, tú fuiste el que hizo esto, pues ahora voy sobre ti con todo. Y pues las derechas no se acaban nunca, siempre están ahí agazapadas esperando esta oportunidad. Entonces, nosotros sentimos que, claro, la esperanza que tenemos en México después de 100 años de opresión, fue mucho para México, fue demasiado. Pues claro, la sociedad está lastimada, degradada también, estamos todos involucrados porque al fin vivimos en eso, fuimos educados en toda esa, maleducados en la corrupción, maleducados en la división. Entonces estamos enfrentando, a pesar de la esperanza, estamos enfrentando la dificultad de la guerra mediática, que es brutal, y el divisionismo, la crispación del cambio, ¿no? Entonces, nos es muy importante escuchar su experiencia, conocer lo que pasó en Brasil, para que no se repita en ninguna parte del mundo y que los pueblos podamos ir creciendo. Más, estamos frente a una amenaza de extinción planetaria y sin embargo no podemos darnos cuenta, ¿no? Parece que la casa se está quemando y estamos pintando una pared. Entonces, para terminar, ¿cómo ven ustedes este papel del artista frente a ustedes que están viviendo, digamos, el desmoronamiento local? ¿Cómo lo ven a nivel global, así como seres humanos frente a esta sexta extinción? Difícil porque... ¿Cómo vas a arreglar el mundo, digamos? ¿Cómo vas a componer el mundo? Y
Yo creo que los artistas, yo creo que el artista en ese sentido, como que a veces incluso se asemeja a lo religioso, porque se trata de una misión de vida. Estás poniendo tu vida al servicio de la lucha. Ahora, esto sucede en el campo artístico, en un campo que tiene mucho poder, porque el arte tiene también el poder de revertir ciertas cuestiones y de modificar realidades. Creo que nuestro trabajo en la calle, ponernos en contacto con el otro y con lo desconocido, a veces pudiera parecer un trabajo pequeño o incluso invisible. No obstante, tiene gran fuerza, una fuerza que sobrepasa el entendimiento. Y muchas veces nos va llevando por caminos desconocidos, porque a veces no conocemos los anhelos o las luchas. Me parece que ese es un misterio que la vida nos va poniendo en la frente. Por eso no sé responderte de una forma objetiva, pero creo que es un campo de batalla y ahí adentro está nuestro cuerpo. Cuando estaba Brasil atravesando un momento políticamente bueno para la izquierda, nos habíamos dado cuenta que éramos esenciales en la calle y en la lucha. Pero ahora que estamos oposición, nos damos cuenta que somos aún más necesarios. Cuando uno está débil, cuando uno se está desmoronando, como que resurge esa fuerza. Y así nos damos cuenta que el artista puede llegar, puede aportar con su crítica. Y no solo estoy hablando de algún tipo de unión sin autocrítica. No, sino de lograr concertar y crear y fomentar la conversación. Cuando todo está mal y cuando todos están peleando, el artista con ese descenso puede lograr que la gente vuelva a conversar. Y cuando hay conversación en la calle, se genera un colectivo que va a combatir lo que está sucediendo. Es una gran experiencia, aun cuando puede ser un momento muy difícil. Quisiera complementar, porque también pienso que ahora que las cuestiones prácticas de la vida cotidiana y de la vida y de la realidad parecen como un camino sin salida, realmente el arte es el camino. El arte nos brinda esas posibilidades. Por eso el arte es tan perseguido. Por eso en Brasil hemos presenciado el desmantelamiento y la persecución de artistas. Y sí, no solo en Brasil. Cuando uno se ve como sin salida, sin un camino práctico en la vida, es el arte el que nos brinda ese camino. Así que no me parece que sea una cuestión tan objetiva o de eficacia, pero sí de posibilidades. Así que más que una cuestión de eficacia, no podemos perder de vista la posibilidad de que algo surja que nos da el arte. Y la creatividad para encontrar esos caminos. Porque los artistas no van a cambiar el mundo con su arte, pero sí pueden ayudar a cambiar el mundo. Pueden incentivar a que se tenga más visibilidad o la fe, como Sara acaba de relacionar con la religión. Sí, porque hay un tipo de fe. Creer que sí es posible vivir en otra realidad, tener otro mundo, como tú dices, ¿no? Donde los animales son respetados. Sí, él es tan humano como yo. Somos iguales. Así que tal vez aquí y ahora podría parecer absurdo. Sin embargo, la creación artística, la creación imaginaria tiene ese poder de acercarnos cada vez más. Tal vez al principio parece absurdo, la segunda vez no tanto, la tercera la gente dice, oye, pero si es cierto, ese burrito es igual a mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a sentir que es menos? No, muy lindo lo que dices, porque justo yo iba a decir que quizás cuando ustedes al principio que hablábamos antes de la entrevista mencionaron que trabajaban en la contradicción de la palabra, que los pensamientos no se comprenden o son contradictorios o no nos entendemos,
yo pensaba, pues sí, quizás es la hora de apelar a nuestro instinto animal, ¿no? Empezar a dudar del raciocinio, empezar a dudar del lenguaje y volver a los primeros tiempos en que los animales nos guiaron, nos llevaron a las grandes migraciones. ¿Y qué es el momento? Yo al menos, desde mi punto de vista como persona, estoy tratando de dejarme guiar por mi parte animal y por los animales que a quienes amo, respeto y admiro. Entonces, qué bueno pues que ustedes digan también es ir a la calle. El artista tiene que ir a estar en contacto con las otras personas, con la naturaleza. Ya no el artista encerrado en su atelier, ¿no? Sino el artista en lo social, que es tan necesario y que en momentos difíciles como este es más necesario todavía y no cuenta entonces ya con los soportes que requiere. Pero bueno, ha sido maravilloso tenerlos aquí en México. Gracias. Estamos todo el tiempo pensando en Brasil porque amamos Brasil y porque sentimos que ningún pueblo merece lo que ustedes están viviendo. Así que les deseamos que muy pronto caiga ese régimen terrible y nos despedimos pues con nuestra coreografía de siempre, ¿no? Sí. ¡Lula libre!